La tarea que por delante tiene el nuevo gobierno comienza precisamente desde Jorge Blanco hasta estos días, donde incluso el presidente Danilo Medina ha estado haciendo nombramientos sin respetar que apenas le quedan unos cuantos días, y a pesar de que la ley le protege hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana, el presidente no ha tenido ningún rubor para hacer y deshacer y para permitir incluso que miles de haitianos sigan violentando las fronteras dominicanas para penetrar al país antes de la toma de posesión, y sabiéndose que el próximo presidente es un pro haitiano al igual que el nuevo canciller de la República. En el 2008, Leonel Fernández se reeligió. Poco tiempo después de recibir el mandato, el presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. Luego se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leonel Fernández había acumulado un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos ante los reclamos de la ciudadanía, que salió a las calles a reclamar consecuencias y a denunciar que en gran medida ese déficit era el fruto de la corrupción de los gobiernos de Fernández 2004-2012. El presidente Medina expresó que no quería lanzar piedras hacia atrás. En otras palabras, aplicó el borrón y cuenta nueva contra su ex compañero de partido y contra sus ex compañeros vinculados a la corrupción, lo que dejó desierto el que se persiguiera y se aplicara la ley, sirviendo de cómplice el presidente Danilo Medina para la corruptela, situación que va llevando el mismo derrotero en estos días. Y como le decía en días pasados, yo no tengo por qué, como periodista, darle 100 días al presidente Luis Abinader, porque él fue parte de la cogioca que hoy estamos sufriendo los dominicanos. Y cuando digo que él fue parte, me refiero como miembro del Partido de la Liberación, del Partido Revolucionario Moderno, que contribuyó al saqueo de nuestra nación. Uno de los casos de corrupción que empañó ese periodo de gobierno y que hasta hoy se debate en los tribunales es el caso de los 3,5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de 8 aviones Tucanos, los cuales serían usados para combatir el narcotráfico, por un valor de 93.697.887 dólares con 60 centavos. En este caso, lo más escandaloso no es el pago del soborno admitido por la propia empresa brasileña, sino la sobrevaluación de las aeronaves pagadas a precios muy superiores a lo establecidos en el mercado internacional para este tipo de aviones. Por hoy voy a dejar esta primera parte para continuarla en la próxima entrega. Como le dije al principio, hemos iniciado una serie de apuntes para señalarle al nuevo gobierno el por qué estos delincuentes del PLD deben ir a la cárcel e investigarse, no solamente al gobierno del PLD, sino venir desde los tiempos de Salvador Jorge Blanco, pasando por Hipólito Mejía, hasta terminar en estos días. Si realmente el presidente Luis Abinader quiere sanear el país y no está pensando como un político más, a él le corresponde casarse con la gloria y hacer un gobierno real, muy a pesar
de que las connotaciones que estamos viendo no son las más halagüeñas para sanear y para llevar a la justicia a los delincuentes de cuello blanco que en nombre de la política y la democracia se alzaron con el santo y la limosna. Será pues hasta nuestra próxima entrega cuando continuaremos denunciando los males del país. No se olviden de darle a la campanita, de compartir y de darle a seguir para recibir notificaciones. Muchas gracias y hasta nuestro próximo comentario, amigos.